Bueno, no sé, yo iba a hacer una pregunta. Digo, esto del tilt-shift es parecido a lo que en Blender sería un nodo. A ver, añadir un nodo. Filter, no, era distort. Distort. Lens distort. Creo que es algo parecido a esto. Esto lo que hace es una lente de distorsión. Entonces, si por ejemplo le doy aquí, bueno, al tope se vería demasiado, pero más o menos. O sea, hace un enfoque central y un desenfoque exterior. En este caso, lo que hace también es una lente de distorsión. Y si le damos aquí, también lo hace. Vale. A ver, vamos a hacer al tope para que se vea la distorsión. Lo que hace también este es que hace tipo objetivo, o sea, redondea un poco la imagen. En este caso sería una cantidad pequeña. El hit es para que se ajuste a los laterales. Fit. Este sería el resultado sin distorsión, sin dispersión, perdón. Y un poquito de dispersión. 0,8. Esto lo que hace es esta parte la deja también un poco borrosa, se centra más la imagen en lo que es el centro de la imagen en sí y hace una pequeña distorsión de los laterales, en este caso de toda la parte entera. Pero más o menos la búsqueda es lo mismo, ¿no? O sea, centrar un poco la imagen que se vea bastante bien de aquí. Vamos a quitarle la distorsión. Pero bueno, no sé, digo, es algo, no sé si hay algún otro nodo parecido. A ver, moví, había display, no, corner pin, no sé, bueno, en este caso lens distortion, y no sé si esto le cambiaba algo el proyector, no. Heater, no recuerdo ahora. De momento nada más.